Garantizado un plazo entre 24 y 48 horas para darnos una solución definitiva al problema que nosotros le planteamos, que es la inseguridad. Queremos que de una vez por todas esto se termine, por eso la decisión fue de darnos un plazo entre 24 y 48 horas, como lo decía acá el compañero, que ya le va a decir específicamente qué fue lo que se habló, pero sí, vamos a seguir trabajando, pero no vamos a bajar los brazos bajo ningún punto de vista, porque no estamos en condiciones de hacerlo. Así que, compañero acá. Sí, la respuesta de Aldo fue que 48 horas le dieron que iba una respuesta favorable a nuestro pedido del estado de emergencia ciudad para la ciudad de Sara. Se la van a jugar, más allá de los réditos políticos que puedan llegar a tener. Esperamos esa respuesta. Le dijimos que si en ese plazo no tenemos una respuesta favorable, en mediano plazo estaremos convocando a un paro general de todo el transporte en sí de la ciudad de Sara. La respuesta fue el voto de vuelta. Exacto, 48 horas que tenemos plazo, que él se la iba a jugar y iban a tratar que sea, que salga favorable. Le dijimos que un papel no vale nada, como dijeron ellos, pero sin el papel estamos teniendo cada vez más muertes, más heridos. Últimamente hemos tenido un herido de bala, que acá lo tengo el muchacho, que por suerte no pasó mayor. Entonces, que la dite una vez por todas no garantiza nada, que por ahí la llegamos a tener, que pueda llegar a haber un cambio en el tema de la seguridad. Además de los hijos liberantes, ¿participó alguno? No, quería tener una opinión Río, también el jefe de la defensa, pero nosotros fuimos al presidente del bloque, porque sabemos que ahí está la llave, que son los que pueden cambiar la historia, o sea, revertir esto de la emergencia de seguridad. ¿Entienden ustedes que esto es lo último que tenemos cuenta cada necesita del ministro? Los viajes que hicieron a La Plata, el dispositivo que está exagerado, pero sigue habiendo hecho. Se lo dijimos a él y él lo entendió. Vino el ministro Casal, no mintió, viajó. Viajaron eso con el intendente, lo volvió a mentir al intendente. Viajó el foro de seguridad con el intendente, también les volvió a mentir. Vinieron contentos que traían 60 patrulleros y la bronca que nos da que salen a conferencias de prensa, tanto comisarios como ediles municipales, a decir que el delito bajó y son mentiras. Toda mentira está a la vista, que el delito ha crecido y ha habido más muertes todavía. Entonces que no nos sigan mintiendo, que se la jueguen de una vez por todas y crear en las artes en zona de emergencia. Claro, nosotros se lo dimos, ellos pidieron eso, nosotros, bueno, generosamente como hemos sido hasta ahora, hemos sido gente dialoguista, creo que nadie puede decir que hemos agotado todos los caminos para que se llegue a esto, y bueno, según lo que dijo el presidente del consejo, nos pidió 48 horas para actuar en consecuencia. Nosotros tenemos un proyecto presentado que consta un solo artículo donde dice específicamente que queremos que la sociedad de Zárate quiere que se decrete estado de emergencia en todo el distrito. Así que nosotros estamos pidiendo al señor intendente, al señor presidente del consejo y a los 10 concejales que son los que están poniendo palos en la rueda, que de una vez por todas actúen como tienen que actuar, que la gente ya no aguanta más. ¿Hasta cuándo quieren seguir teniendo muertos? ¿Cuántos muertos más tendremos que llorar para que esto cambie? Y en realidad, bueno, esperamos que este sea el final de todo este camino que hemos iniciado, de una lucha que esperemos que el sábado se corte y que de una vez por todas den respuesta a lo que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Que no tiene respuesta de parte. Y bueno, nosotros, si no tenemos respuesta, tenemos que seguir agotando los pasos. Ya el diálogo creo que hoy se terminó, a partir de hoy no hay más diálogo. Vamos a esperar cuáles son las cosas que va a hacer este señor, el Consejo Deliberante, el presidente del Consejo, el señor intendente. Ya te digo, no nos importa que sea un decreto del señor intendente, que se haga por el Consejo, que llame a una sesión extraordinaria para resolver esto. Pero bueno, de una vez por todas hay que decir basta,
le pido a la ciudadanía Zárate que también nos acompañe, porque esto no es solamente para los taxistas y los remiseros, sino que es para todo el distrito de Zárate, que se siente inseguro y que no se puede vivir más así de esta forma. Gracias. Gracias, señor.